Hola, buen día a todos los que están conectados y bienvenidos a esta segunda emisión de nuestro programa. Les contamos que este es un espacio dedicado a visibilizar los sucesos más importantes del último mes para la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Pero también vamos a estar compartiendo con ustedes diferentes productos audiovisuales de otras partes del país y de otras áreas. Por ejemplo, para el que esté interesado en la música, en la pintura, en la historia, en el turismo o en algo que a mí me encanta, que es la gastronomía. Yo soy Diana Garzón y en esa oportunidad los saludo nuevamente desde Caquetá y los voy a estar acompañando con Valentina Llano. Hola Valen, ¿cómo vas? Hola Dianis, y bueno, muy contenta de estar en esta nueva emisión de nuestro programa. Les cuento que me encuentro en la ciudad de Pereira con un clima un poco bipolar, pero muy, muy feliz. Pero antes que nada, Dianis, quiero que nos cuentes dónde estás, que se logra ver como un río de fondo. Claro, vale, bueno, pues aprovechando el momento y para ser más precisa, les cuento que estoy en el Rancho de la Vaca Mu, que está ubicado en Puerto Arango, que es un caserío aquí mismo del departamento del Caquetá. Y efectivamente, como tú lo decías, Valen, lo que está a mi espalda es un río, se llama el río Orteguaza, que por cierto es uno de los más importantes del departamento. Y lo que ustedes ven a mi izquierda es la bahía, donde está el ferry turístico Marco Polo, por si alguna vez tienen la oportunidad de venir, pues ya saben que tienen un lugar más para visitar. Y bueno, ya después de haberles hecho ese breve recorrido, quisiera comenzar este programa con lo más visto. Y para eso, nuestro compañero Joan Buitrago nos acompaña desde Manizales con el top de UM Central. Gracias Diana y hola a todos. Mi nombre es Joan Marcel Buitrago y yo soy prepracticante de UM Central. Yo les traigo el top 3 de las noticias más leídas del mes. Minería legal e ilegal, mala planificación urbana, vertientes directa y crecimiento demográfico son algunos de los factores que sufren las principales vertientes de Manizales. La comunidad de la Universidad Nacional muestra preocupación frente a la elección del nuevo rector de la universidad. Contrataciones y mejoras en la calidad académica son algunas de las propuestas que deben tener estos candidatos. En la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Américas se llevó a cabo un taller de pintura a cargo del artista invitado Alejandro Giraldo. Al final se hizo un mural alusivo a la expresión del arte. Y bueno, recuerden que para mayor ampliación de estas noticias pueden ingresar al portal www.umcentral.umanizales.edu.co. Nos vemos en una próxima vez. Gracias a Joan por ese top de lo más visto y para continuar con el siguiente producto audiovisual vamos a transportarnos mentalmente, por supuesto, a un lugar muy reconocido por los colombianos pero también muy visitado por los turistas. Les estoy hablando de Cali, la capital mundial de la salsa. Así que vamos a ver la postal de San Antonio, uno de los barrios fundadores de Cali, el cual cuenta con una colina que fue declarada Monumento Nacional y que Melissa Patarroyo visitó para contarnos y mostrarnos su diversidad al son de una tarde de domingo. El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. Oh!
mira, mamá, era gallo. Ahora sí, dame ahí, dame ahí. Para continuar con la magia de los lugares turísticos, quiero invitarlos a ver la crónica Don Pascual, Historia hecha café, inspirada en el Café Bar de Santa Rosa de Cabal, que fue el pionero en promover un concepto diferente a lo que se venía viendo. El dueño convirtió su casa de más de 150 años en un café histórico, donde todas las decoraciones y muebles hacen parte de otras generaciones. El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. Entre el olor a viejo que abraza los muebles, el sonido de la madera crujiendo y un juego de colores que envuelve el lugar, se encuentra Don Pascual, una casa antigua de más de 150 años ubicada en el centro de Santa Rosa de Cabal y que hoy en día es uno de los cafés más reconocidos del eje cafetero. Sus inicios como café y restaurante comenzaron por la familia de María Lucía del Pilar López y Jaime Posada Mejía, quienes al dejar el campo decidieron comprar una casa de 3 pisos en el centro de Santa Rosa. En su interior se hallaban 6 habitaciones, 4 salas, un jardín y largos corredores. Allí nació Sebastián Posada, el menor de 4 hermanos y el único que nunca abandonó esa vivienda. Donde estamos sentados era un solar, que se llamaba antes solar o patio, pues, y había un limón acá, o habían plantas de plátanos. Yo tenía una casa pequeñita acá, la hizo mi padre, y en este momento se convirtió en lo que era el patio o el solar, se convirtió en esto, que es como el jardín o la terraza de Pascual, y en las escalas que habían antiguas, todo eso se ha transformado. Don Pascual ya no queda, pues, de la casa no queda prácticamente nada de lo que era antes. Sí se ha tratado de conservar mucho como casa, pero se tuvo que adaptar como negocio. Y entonces sí, claro, tengo los recuerdos de niño, de jugar acá con mis amigos, jugando fútbol dentro del patio interior, haciéndole daños a mi madre con el balón, con mis amigos, todos muy, muy gratos recuerdos. En su estructura predomina la madera, acompañada de un estilo art deco, como sus muebles isabelinos color vino tinto, los candelabros y los cuadros. Entre los objetos que narran la historia de este café, se destaca un catre de 1890 y la escultura en madera de la Virgen María, la cual fue diseñada con los ojos de un venado, hace más de 400 años. Por ejemplo, acá vivió Lorencita Villegas de Santos, con Hernando Villegas. En esta casa conoció al abuelo del expresidente Santos, a Eduardo Santos. Hernando Villegas fue el creador del periódico El Tiempo. Eduardo Santos le compra el periódico El Tiempo a Hernando Villegas. Y entonces es algo, pues, de lo que más podríamos tener de recuento de la casa. Sebastián Posada recibió la propiedad como parte de la herencia de su padre. Allí comenzó el proyecto Don Pascual, una idea que se le había ocurrido a su madre María Lucía, pero que él hizo realidad por la necesidad de sostener la casa y de mantener a su familia. 4 años después de la muerte de mi padre, la casa estaba prácticamente sola y surge la idea de Don Pascual. Entonces se toma la decisión de abrir un negocio, pero conservando el aspecto de casa. Dado las circunstancias también de que era una zona que dejó de ser residencial y se volvió más comercial. Y también parte también de no poder vivir solo en una casa tan grande. Entonces tomamos la decisión de empezar con el proyecto Don Pascual. Aunque en realidad era un proyecto que era una visión y un sueño de mi madre, pero igual la ejecuté yo. En Santa Rosa no había sitios como Don Pascual. Vamos para 14 años y, pues, obviamente ha crecido Don Pascual, pero no ha sido fácil. Lo más complicado fue el darlo a conocer y un cambio cultural. No siempre es más un tema de conservación,
de restauración constante. Las maderas siempre están con problemas de bichos, de comején, de pendejadas. Las tejas, estos son solares de casas antiguas, entonces siempre hay gatos, los gatos corren por los tejados, te mueven las tejas, se corren las tejas, la lluvia te daña el encielado, el piso, entonces todo el tiempo es una restauración constante, entonces el sostenimiento de una casa antigua es muy, muy complicado. El 12 de octubre del 2007, hace ya 13 años, don Pascual abrió sus puertas. Su objetivo era generar un impacto en la comunidad por su riqueza arquitectónica e histórica. Buscando esa innovación de los jóvenes, pues entonces llega uno y abre un café temático estilo europeo, que fue el que inicia don Pascual, con una tendencia muy clásica, muy antigua, muy de muy sobria, ¿sí? Muy de vocación, de añorar de los muebles de mi abuela, de los muebles de mi tía, de la decoración, un café museo prácticamente. Su nombre fue un homenaje a su abuelo, Pascual López, quien fue alcalde de Santa Rosa dos veces e impulsó obras importantes en la región. Él fue uno de los primeros arquitectos e ingenieros que vivieron acá en Colombia. Luego creo que fue la matrícula número 100 de la Universidad Nacional, estudió con profesores franceses. Entonces aportó mucho al pueblo. Mi abuelo era bisnieto de Fermín López, fundador de Santa Rosa. Y mi abuelo fue el que hizo el Parque de las Araucarias. Son 12 araucarias, eso es en honor a los 12 apóstoles. Mi abuelo también hizo las primeras escuelas del municipio, la estación del ferrocarril, la galería, la estación de policía. Fue alcalde del municipio. Entonces don Pascual es como una especie de homenaje a mi abuelo, siendo que el nombre Pascual no es, es un patrimonio familiar, se le quiso dar un homenaje a mi abuelo. Don Pascual fue pionero en Colombia en traer un concepto tradicional e histórico. Además, fue uno de los principales cafés del municipio que atrajo turistas. Ahora, don Pascual busca la transformación, pues a su ambiente histórico se le sumará un estilo pop. Sin embargo, conservará las mismas raíces que lo llevaron a convertirse en un referente para los turistas y en un ícono para los santarrosanos. Bueno, un lugar hermoso para tomarse un café o algo más fuerte como un vinito. Y a continuación, ya que estamos hablando un poco de cultura, Dianis nos trae una receta amazónica tradicional de los indígenas y algo muy curioso es que el pescado se cocina sobre hoja de un plátano. El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor.
de pescado. No tiene que quedar ni duro ni blandito. Hola a todos, yo me encuentro aquí desde Manizales con este hermoso atardecer y después de ver el proceso del pescado con Diana, vamos a ver la postal de Valentina Llano, que se ubica en Pereira. Esta postal trata sobre un lugar muy reconocido por los estudiantes universitarios de Pereira, ya que es conocida como la Casa del Arte, un lugar abandonado en el que los artistas, pintores y demás iban a practicar su arte y es muy apreciado por sus paredes llenas de pintura. Vamos a verlo. El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor.
Definitivamente tenemos lugares maravillosos por ver y por descubrir de Colombia. Y hablando de lugares maravillosos, vamos a ver la siguiente crónica que reúne dos cosas importantes. La primera, la historia local. Y la segunda, la familia. Pues volveremos a los inicios del cable aéreo de Manizales a través de las historias de los abuelos, los primeros usuarios de ese medio de transporte. Pero en esta oportunidad serán sus nietos quienes hablarán por ellos. El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. Símbolo de progreso, de cultura, de primeras tecnologías, de innovación. Para mí el cable aéreo de Manizales significó innovación, para el municipio significó unir fuerzas con los otros municipios para mejorar también la economía y en este momento pues es un hito bastante importante de la ciudad. Representó un beneficio muy grande para estas dos regiones, ya que permitía llevar todas estas cargas entre estas dos ciudades de una forma más eficiente. En la época era algo muy moderno. El monumento del cable de carga Mariquita Manizales se ha convertido en parte de la cotidianidad de los manizaleños. Todos disfrutamos viendo la torre del cable alumbrada por las noches y los viejos vagones de carga adornando los atardeceres. Sin embargo, a veces olvidamos que este fue un avance que marcó a toda una generación. Este es el caso de Hugo Zuluaga, el abuelo de Dalila. A quien a sus 9 años le generaba mucha curiosidad saber de qué se trataba ese monumento que había en el actual mall de Conavi. Una vez, ella le preguntó a su abuelo qué significaban esas dos personas que estaban sentadas en una sillita. Entonces él le respondió que los campesinos a veces venían a abastecerse de comida y otros suministros a Manizales para volver a Mariquita y otros lugares del departamento. Sí, había momentos en donde el cable fallaba, entonces ese cable se quedaba por días, pues días dañado, y había gente ahí con comida, con todo. Y mi abuelo me decía que la gente se tenía que tirar porque pues no aguantaba más como el hecho de estar ahí sentado 2 días, 3 días, entonces mejor se mataban. Pero no todas las historias son como la de Hugo Zuluaga. Hay algunas que rompen con la cotidianidad. Ricardo Mejía nos cuenta la de su abuelo y sus amigos que cuando jóvenes utilizaban el cable aéreo como medidor de adrenalina. Subiéndose de a dos en las cabinas del cable cuando éstas pasaban por la cima de una colina. Cuentan que viajaban en ellas alrededor de 1 kilómetro hasta la próxima y última colina alta. Allí debían tirarse, porque si no, tendrían que hacer todo el viaje hasta Mariquita. Una vez hicieron esa, y uno de ellos era el más miedoso para subirse para los árboles, para tirarse a un río, bueno, era el más miedoso. Y entonces ya todos habían pasado y solamente faltaba él. Cuando ese man le dio mucho susto, ¡ay! Y le tocó que montarse otra vez a la cabina y llegar hasta Mariquita y fue pucha. Así como hay quienes vivieron aventuras en carne propia a costas del cable, hay otros como el abuelo de Juana que tuvieron que presenciar acontecimientos impactantes. Pues él me contaba que para él era un dilema montar en ese cable, que porque era súper miedoso, súper alto, y más porque no eran cabinas, sino que eran como dos tablas que las formaban como una silla, y había gente que se montaba ahí con bultos de café, campesinos que era su único medio de transporte. Y entonces a mí lo que más me impactaba de esa historia es cuando él me decía como, bueno, yo iba montado ahí y cuando menos pensaba veía a alguien que se estaba cayendo
gente que no, que quedaba colgando y la gente gritaba y cosas así, porque era algo demasiado inseguro. El cable aéreo funcionó durante 45 años de manera casi ininterrumpida, transportando carga en ambos sentidos de su recorrido. Y finalmente, silenció sus máquinas el 20 de octubre de 1967. Luego de que se cerró, el cable quedó abandonado, hasta que un grupo de estudiantes de arquitectura decidieron rescatar la Torre 20, también llamada Torre Derbeo, que alguna vez fue la estación terminal del cable aéreo y que luego se convertiría en monumento nacional y en un emblema para Manizales. Bueno, muy interesante todos los datos e historias sobre el cable. Seguro de que mucha gente que está viendo esto no tenía ni idea. Bueno, y hablando de lugares importantes y reconocidos en Manizales, seguimos con el Cementerio San Esteban. El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. Tengo dos entierros, tengo una ceniza para meter, pero yo estoy muy ocupado. Se suicidó. Y el bebecito tenía 4 meses de lo que va a quedar en la mano. Ahora quiero darle inicio a una maravillosa sinergia que tenemos con nuestros compañeros del C3. Por eso le doy la bienvenida a Santiago Soto, que va a contarnos todo sobre el recomendado del mes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Soto, estudiante del Consultorio de Comunicación Corporativa de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo.
Esta semana vengo a presentarles el recomendado del mes, esto que hacemos en las redes sociales de la escuela y que usted las puede ver en el Facebook en @escomunicaum. Este mes tuvimos presentaciones como las de Max Quintero con Bastardos sin Gloria, y la que más repercusión tuvo fue la de Laura Henao recomendando esta serie de la Fórmula 1, con la que les voy a dejar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Henao, soy estudiante de sexto semestre de Comunicación Social y Periodismo, y en esta ocasión vengo a recomendarles esta serie para los amantes de los deportes a motor. Es Fórmula 1 Drive to Survive. Es una serie original de Netflix en asocio con el campeonato de la Fórmula 1. All I ever do is pray for a safe race. I never thought that I'd be there one day watching my son. Cada temporada hace referencia al año 2018-2019. Y está próxima a salir este 19 de marzo. La tercera temporada, que va a estar muy interesante por la temporada tan curiosa que fue la del 2020, por todos los choques, por todo lo que pasó, todo el tema de la pandemia, todo lo que pudimos ver a través de las transmisiones de las carreras, lo podremos notar en esta temporada que llega. Y claramente ahí es donde hablan los pilotos, los directores de los equipos, y veremos todos los cambios que se vienen en este año en todo el tema de las escuderías. Muchísimas gracias, Santiago, y todos nuestros compañeros del C3 por esta colaboración del recomendado del mes. Y antes de seguir con nuestra programación, vamos a un corte comercial. Lo has soñado, lo has buscado, te lo has imaginado. Ser estratega en comunicación digital ya no será una búsqueda con pocos resultados. Ahora, en la Universidad de Manizales, especialización en gerencia de la comunicación digital. Como especialista en gerencia de la comunicación digital, estás en capacidad de desempeñarte en los siguientes escenarios. Asesor de organizaciones públicas y privadas en procesos de comunicación. Consultor organizacional en temas comunicacionales. Gerente o director de comunicaciones. Emprendedor en proyectos digitales. Gestor de contenidos digitales y analista de medios digitales. No sueñes más con ser un especialista en gerencia de la comunicación digital. Hazlo realidad en la Universidad de Manizales. Desarrolla competencias para identificar, diseñar e implementar estrategias de comunicación en entornos digitales. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero todavía tenemos varias sorpresas para ustedes. Así que veamos a Juanita Bernal, que nos acompaña desde la Universidad de Manizales, para que nos cuente cuál fue el perfil más leído del último mes. Adelante. Gracias, Diana. Bueno, yo soy Juanita del Mar, estudiante del C3, y hoy estoy con Sergio Luis, que fue el perfil más leído por este mes. Entonces, cuéntanos, Sergio Luis, ¿desde hace cuánto estás con la música? Hola, estoy con la música más o menos desde hace, diría yo, desde que empecé la universidad. Es una historia bastante bonita que yo ya te había contado previamente en el perfil. Básicamente yo comencé con el mundo del DJ porque a mí me gustaba mucho la música electrónica. Ese gusto por la música electrónica siempre me retumbó en la cabeza, pensando yo en me gustaría ser como artista, me gustaría dedicarme a esta parte de ser artista de música electrónica, pero al final nunca encontré una manera de acercarme bien a ese espacio, hasta que yo en esa época tenía una novia. Ella me acompañó durante mucho tiempo, incluso me apoyó en esa parte de ser DJ. Yo daba pues algunos mini sets como de ser DJ en mi colegio, en eso pues me entretenía mucho, pero hubo un momento más o menos a inicios de enero en donde yo comencé en la universidad, no recuerdo si fue 2017-2018, que pues digamos que por razones que tal vez son un poco
desconocidas a día de hoy. Ella decide quitarse la vida. Y yo, después de eso, de ese momento de duelo y en ese momento tal vez como de desesperación o bueno, en esos momentos en los que uno no sabe qué hacer, terminé cogiendo un programa, me senté en mi computador y tal vez como un poco con la rabia y con ese sentimiento que yo tenía, comencé a escribir música. No sabía nada de teoría musical, yo era completamente nulo en ese aspecto. Pero terminó saliendo una canción, la publiqué y esa fue como mi idea, generar un tributo a ella, y ese fue como mi inicio en la música. Diría yo que no fue una idea de obligación como tal, sino más bien que hubo ese toque por parte de ella para yo comenzar en la música. Ok, tú antes me contabas que hiciste un programa radial para él, para ella. Sí. ¿De dónde sale esto? Es decir, chévere, pero pues ella ya estaba, pues sí, ya no estaba. Ya no estaba. El proyecto se llamó Química y Romance. Eso fue 2 años después de haber hecho el proyecto. El proyecto se llama SDQO, que son las siglas de su nombre. Pero 2 años después, percatándome un poquito de que esa canción no me gustaba del todo porque yo no tenía conocimientos musicales, o por lo menos no los mismos que tenía en esa época, entonces me puse a pensar, ¿qué puedo hacer yo para traerle un poco de lo que para mí fue mi novia en ese momento? Entonces generé un proyecto llamado Química y Romance. El nombre Química y Romance nace de que a ella le gustaba mucho una banda musical llamada My Chemical Romance. De ahí nace esa idea de generar un proyecto radial en el que yo lanzo un falso, una falsa radio en la que comento pues supuestamente memes, ideas paranormales, mejor dicho, como si fuese una especie de blog en el que yo recibo mucho. Esto está muy común en YouTube, los podcasts de youtubers, más o menos esa idea traté yo de recrear, pero que supuestamente en esa radio se nos acercaba una persona de improviso, un artista musical de improviso, que quería lanzarle una canción a su novia. ¿Cuál era la idea en general de todo? Pues que la persona que estuviese viendo o escuchando el programa se sintiese como que se llegó al pasado, como que el tiempo se detuvo en un instante en donde pues se llegaba a recordar quién fue mi novia, qué era todo lo que había hecho, las características que ella tenía, toda la pasión que ella tenía pues, por ciertas cosas. Y entonces nace SDQO VIP, que pues son las siglas de su nombre, más la idea VIP, que normalmente es muy común cuando se hacen secuelas de una misma canción. Ok, ¿y qué alcance llegó a tener este programa? Bueno, el programa, pues al principio cuando se habla de SDQO, la repercusión fue importante. Diría yo que para lo que es empezar un proyecto pequeño, diría yo que tuve bastante apoyo, tanto que pues compañeros, familiares y conocidos me apoyaron a seguir con esa idea. Sobre todo mis familiares, pues que me apoyaron mucho como por la parte técnica, para conseguir más equipos y pues estar en ese sentido. Y ese de Cubo VIP yo lo lancé el día que sería el cumpleaños de ella en ese momento, ¿cierto? Yo lo publiqué, la etiqueté a ella en el perfil pues, que había estado previamente de Facebook, y realmente pues siento yo que se escuchó mucho. Incluso hay anécdotas de personas que la conocían a ella que llegaban y me escribían como, venga, ¿usted de dónde sacó estos audios? Porque si ustedes escuchan SDQO VIP, se van a dar cuenta de que hay audios de ella dentro de la idea radial. Entonces es como un poco ese paro mental que da la gente, ese lapsus, en donde escuchan pues la voz de ella y claro, se confunden, que es precisamente lo que yo quería lograr, que la gente se detuviese un poco y que no pensara en, bueno, ¿qué es lo que hay de trasfondo de esto? Sino que realmente sintiera la magia que yo quería transmitir, que era pues esta persona, sus recuerdos, sus características y sus emociones. Sí, a mí me pasó tal cual lo que dijiste. Yo lo escuché y yo dije, fue pucha, Sergio, ¿esta nena está muerta o está viva o sí, qué es lo sí que está pasando acá? Pasando pues a otro tema, quiero hablar como de la radio, ¿cierto? Tú sí me contabas que amas la radio y pues con la universidad lo has impulsado mucho más. Exactamente. Cuéntame este cuento, ¿qué has hecho para mejorarlo? ¿Qué programas has hecho en la universidad? Bueno, pues en cuanto a la universidad, me he tratado de meter en lo que he podido relacionado pues a la parte radial. En segundo semestre pues con Ana Mesa, me dediqué mucho a la parte informativa, ella pues me inspiró mucho a seguir pues con esa parte de
como de seguirme expresando, porque ella cuando ve que una persona le apasiona una cosa, le sigue dando pie hasta que esa persona pues siga con lo que quiere. Entonces ella siempre me decía, muy buena su voz, excelente su voz, me encanta, me gusta mucho lo que usted hace pues con la voz, como esa idea y esa expresión que usted le genera. Entonces fue eso pues por un tiempo y eso me animó mucho. Ya pues después seguimos con un programa de radio llamado El Casillero, en el cual pues yo me dediqué mucho, fue a realizar programas más relacionados a humor, a esa parte, un poquito el tono ácido y el humor negro que nos gustaba mucho en ese grupo, y generamos pues bastantes programas con eso. También en algunos momentos tuve la opción como de dirigir esa parte de voz, como dar paso a otras personas. Y ya pues en lo último he realizado cuñas publicitarias. Esto ya ha sido pues más por fuera de la U. Esto ya ha sido una cosa de que yo hago en mi pueblo natal, Salamina, que a veces pues me llaman para hacer alguna cosa radial relacionada a cabalgatas, que dicen que va a haber un bingo, que va a haber algo. Entonces me llaman a mí pues como para iniciarme en ese aspecto. También me he metido por la parte de publicidad social. Esto ya es para publicidad para el cambio social, que eso se ha visto mucho con el profesor Joyber. Él dice que nosotros hagamos ideas radiales relacionadas pues como con hacer el cambio y que con ideas publicitarias, que para promover a la gente a que hagan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, estábamos haciendo un ejercicio hace poco, ya hace por lo menos una semana, que llega él y dice, digan una idea que esté dando problemas en un barrio y entréguele una solución mediante una cuña radial. Entonces a mí se me ocurrió que pues en la idea de Campo Hermoso ha habido demasiado problema con el parqueadero, que pues acá la gente parquea donde quiere. Entonces se me ocurrió como hacer una cuña relacionada pues a que la gente cuando se parquee en zonas que debe, se le regalen ciertos puntos y que eso sea reclamable, redimible en descuentos. Entonces fue por ese lado, incluso fui la nota más alta de ese trabajo precisamente por Joyber, porque, no sé, yo siento que cuando uno tiene pasión en la parte de la radio o en cualquier cosa de la vida, a uno se le termina notando, independientemente de si uno es malo o bueno en esa cosa, se termina notando que a uno le gusta esa cosa. Y uno va a hacer lo posible pues, por seguirla llevando a cabo. Ok, muy bien. Por último, tú me habías contado de que también interpretas otras voces. ¿Cómo ha sido este proceso? Ah, bueno, la parte de doblaje todavía ha estado muy, muy pequeño en eso, muy diminuto, pero le he querido dar mucho pie en eso, porque a mí siempre me ha gustado el apartado de doblaje. A mí siempre me ha gustado esa parte de que yo quiero darle una voz a un personaje, o por lo menos me gusta la idea de pensar en si yo veo un personaje, qué voz le voy a dar. Entonces, he visto mucho ese apartado de doblaje, he pensado bastante en que quiero darle voz a personajes en un futuro, así sea de forma casera, por mi cuenta tipo YouTube, que lo han hecho mucho para fandubs, pero sí me ha gustado hacerlo de forma profesional. Lo tengo como una idea, si sea un poco platónica, de vida. Me gustaría irme a México a trabajar con los duros del doblaje y meterme en producciones profesionales, porque, no sé, esa parte siempre me ha parecido como esos sueños de niño que a uno siempre se le ocurren y que uno le encantaría hacer, pero por alguna razón uno siempre termina como en los trabajos predeterminados. No, yo tengo ganas es de meterme en el sueño directamente y ojalá pues llevar a cabo esa parte, porque sí, tengo ganas de llevar mi voz al siguiente nivel y a darle pues como ese reconocimiento que merece. Ok, Sergio, muchas gracias por estar acá, por darnos este espacio, y bueno, muchas gracias. No, a ti. Gracias, Juanis y Sergio Luis, por contarnos un poco de la historia tuya como DJ y de la música electrónica. Y a continuación damos paso a los eventos que se realizaron el mes de marzo en la Escuela de Comunicación. En marzo tuvimos 3 eventos que rompieron con la cotidianidad de nuestra escuela. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Fuiste alguno de ellos? Vamos a verlos. Abrimos el mes con las 2 primeras sesiones del semillero La Cámara Oscura, Reflexiones de Salón, el 9 y el 10 de marzo, y fueron transmitidos por Facebook Live.
Alejandro Jiménez, docente de la escuela y coordinador de este evento, nos cuenta cómo se vivió. Cámara Oscura es el producto derivado del semillero, que se convierte en una revista fotográfica y de investigación en imagen. Tuvimos a Valentina Gómez y a David Sánchez. Algo importante con estos dos fotógrafos es que ellos, por ejemplo, Valentina es antropóloga y termina haciendo fotografía. ¿Cómo una antropóloga termina haciendo fotografía? David Sánchez, estudiante de trabajo social y artes plásticas, hace fotografía. Entonces, ¿cómo se configura la fotografía como un proceso para contar desde otras disciplinas? Y cómo se consolida no el producto como la finalidad, sino todo el proceso, toda la experiencia, toda la creación, como finalmente un proyecto fotográfico. Entonces en eso estamos en este caso trabajando con los estudiantes, tanto el grupo de estudio, que son los estudiantes de sexto semestre, como el grupo de trabajo del semillero de investigación. Y para conmemorar el mes de la mujer, el 12 de marzo tuvo lugar el conversatorio Ser Mujer en la Universidad. Fue transmitido por Facebook y YouTube. Juliana Villanueva es egresada de nuestra escuela y fue moderadora en el evento. Ella nos comparte un poco sobre la experiencia. Queremos conocer las problemáticas de las mujeres, revisarlos y también reivindicar distintos derechos desde diferentes ámbitos, como lo hemos visto aquí. Creo que este espacio que brindó la Universidad de Manizales para que las mujeres habláramos del papel que tenemos nosotras en la academia y en la universidad fue valiosísimo, porque en definitiva en la universidad es donde uno más se construye como persona y más también puede ayudar a forjar una mejor sociedad. ¿Qué mejor momento entonces para generar este tipo de reflexiones que creo son valiosísimas? En este espacio contamos con mujeres muy inteligentes que nos solucionaron dudas y también nos generaron muchas preguntas, nos hicieron replantearnos, nos hicieron repensar sobre nuestro papel como mujeres y también el papel que cumple esta sociedad heteropatriarcal en las muchas luchas que tenemos las mujeres a diario. Por último, el 24 de marzo tuvo lugar el tercer encuentro de la Cámara Oscura con el Proyecto Ciego, un conversatorio que tuvo dos partes. Hicieron una reflexión sobre la visualidad y terminaron con un taller práctico. Vamos a recordarlo. Consiste en tratar de tomar una imagen que sea aceptable, ¿no? Que no quede ni borrosa, ni movida, ni nada de eso, para las personas que ven, y que uno sin poder ver pueda hacerlo, y confiar en lo que te están diciendo. Pues si te dicen ahí que allí salió tal cosa, tal otra en la foto, pues tienes que confiar en que lo que te están diciendo pues es verdad, ¿no? Que así como te la están describiendo, fue como salió la foto. Súper chévere la experiencia, duro. Uno siente que los ojos de uno es la otra persona que está delante. Y cuando uno está solo, como que uno camina lento y es buscando qué puede tocar, qué puede sentir como para tomar la foto. Las fotos que tomé, por ejemplo, ninguna. O sea, yo le decía como a mis compañeros, súbete acá y te tomo una foto y quedo como para el otro lado. Es como desarrollar esas sensaciones. Me gustó mucho la actividad porque o sea, uno cuenta que la sensibilidad y la luz es lo más importante para poder tomar una fotografía. Creo que de esa manera tomo mejores fotografías que viendo. A veces, como decía una compañera, tenemos los ojos, pero estamos tan acostumbrados que muchas cosas se vuelven paisaje, se vuelven de lo común. Cuando no los tenemos, cuando no estamos viendo, es cuando en serio aprendemos a valorar qué podemos ver, qué podemos sentir, que sabemos los espacios, que tenemos las percepciones. Entonces creo que todos nos, en algún momento tengamos esta oportunidad, nos va a aprender a valorar mucho más la vista y a valorar que esas personas que no ven nada, en serio pueden como aprender a sentir con el olfato, con las manos, a percibir con todo eso. Entonces me encantó. La verdad para mí fue un evento supremamente enriquecedor. Considero que este tipo de actividades deben seguirse realizando, deben permitirse a más estudiantes, porque en realidad hace referencia al romper paradigmas, al establecer pues una nueva forma de vida, una forma diferente
de perspectiva frente a la discapacidad. Para las personas que tenemos discapacidad visual es un honor, y para mí en particular, que se estén llevando a cabo este tipo de actividades, que se rompan esos imaginarios sociales, estos mitos que existen frente a la discapacidad, y que entiendan que somos personas, que tenemos y que podemos hacer las cosas igual que lo hacen las personas sin discapacidad, que no existe ninguna diferenciación. Y pues pienso que esto fue lo que se logró con la actividad. Y con este evento cerramos el mes. Si quieres recordar alguno de estos eventos o te lo perdiste, los puedes encontrar en la página de Facebook Centro de Producción Audiovisual Universidad de Manizales. Te esperamos el próximo mes para recordar los eventos de abril. Bueno, y esos fueron los eventos más importantes de la escuela, como el Día de la Mujer, los eventos de fotografía, así que para la próxima emisión estén súper conectados y se actualicen de todo lo que pasa en la Escuela de Comunicación. Sigo contigo, Dianis. Gracias, Valen. Y bueno, como dicen que todo lo bueno se acaba, llegó el momento de despedirnos de nuestro programa, pero recuerden quedarse hasta el final de esta emisión para que puedan disfrutar de un espacio dedicado a ustedes, a los profes de la carrera, a los estudiantes, a los administrativos y también a los egresados, porque es que aquí nadie se salva. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado, gracias a los que se conectaron desde las casas, desde la oficina, desde las universidades y también desde la casa del novio o la novia, ¿por qué no? Así que muchas gracias a todos ustedes y espero vernos el próximo mes. Chao.